Bueno, este mes, en esta edición de lo que viene para junio de 2023, Alternativa ha decidido abordar un tema coyuntural, un tema que nos preocupa y un tema que debe ser discutido y una conversación a varias voces, no solo a una voz, a varias voces. Y queremos empezar a hacer un barrido con muchas personas de la academia, de la cultura, del arte, de la política, de las fundaciones, de las organizaciones de derechos humanos, para hablar de racismo. Y queremos hacerlo con múltiples actores. Hoy queremos empezar esta conversación sobre el racismo con Mauricio Jaramillo Jacir. Es profesor de la Universidad del Rosario y también uno de los invitados a participar en la edición impresa Alternativa con su postura, con su visión sobre un tema que no solamente se vive en Colombia, tiene una connotación global. Y por eso es importante discutirla no solo en una sola conversación, sino en múltiples conversaciones y abrir una conversación de país sobre este tema. Mauricio, bienvenido a Alternativa y gracias por estar con nosotros. Estimado Hassan, es un placer para mí estar acá. Muchas gracias por la invitación. Pues hablar de racismo no es fácil y hablar de racismo tiene muchas implicaciones. Usted hizo un análisis riguroso desde su punto de vista, porque hablar de ese tema tiene muchos puntos de vista, y quienes nos están viendo en este momento dirán, pero ¿qué hacen ustedes dos simplemente hablando ahí? Digo, no, esto es una conversación a muchas voces y tocaremos durante todo el mes de junio varios invitados desde distintos puntos de vista. ¿Cuál es su visión sobre el racismo? ¿Este tema de verdad sigue escondido debajo del tapete? ¿Es un tema del que se habla? ¿Es un tema que tiene profundidad? ¿Es un tema que tiene calado? ¿Cómo lo analiza usted? Yo creo que, Hassan, esto hay que abordarlo como desde tres dimensiones. La primera, aclarando lo que usted muy bien aclara, y es que yo creo que hay que entender que, por ejemplo, yo, cuando he hablado sobre racismo, lo he hablado más en términos de proponer un debate, porque me interesa aprender. Proponer, además, muchas veces una denuncia, porque he visto excesos en los medios de comunicación. Entonces, lo que yo digo es, yo que nunca he sido víctima, le tengo que decir, yo nunca he sido víctima de racismo. A mí no me han negado la entrada a un restaurante, a una discoteca, no me han esculcado de más. Yo, si acaso, como creo yo le pasa a la mayoría de colombianos, he sufrido un poco esa angustia cuando uno va a presentar el pasaporte en alguna parte y esos minutos entre que uno no sabe si lo van a interrogar o si le van a hacer algo, y eso creo que la población afro lo enfrenta todos los días. Entonces, lo primero que hay que decir es, yo, digamos, como mestizo y como persona que no ha sido víctima de racismo estructural, lo primero que digo es, yo tengo mucho que aprender y no pretendo, cuando hablo sobre racismo, tomarme la vocería ni nada. Simplemente lo que planteo es una serie de preguntas y una serie de reflexiones. Lo segundo es que yo creo que todo el mundo puede hacer una contribución desde su orilla. La mía es como politólogo y como internacionalista, diciendo, mire, hay casos de racismo hoy en Europa, ha habido casos de racismo en el sudeste asiático, ha habido casos de racismo en general en el entorno latinoamericano que condujeron, por ejemplo, al genocidio del pueblo Itzil, del que hablo en el artículo con el que participé en esta edición de la revista Alternativa. Entonces yo creo que me parece que hay un valioso testimonio, pero siempre hay que privilegiar, obviamente, me parece a mí, el de las víctimas. Y en tercer lugar, totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de plantear en la pregunta, pues es un tema al que yo creo que en Colombia le hemos hecho el quite, nadie quiere hablar. Entonces la gente dice, no, el racismo es un problema de Europa, aquí no hay racismo, América Latina es el continente del mestizaje, y yo creo que detrás de esa concepción hay una concepción muy ingenua, muy naif de América Latina, nos juntamos, y yo lo que creo es que es hora de hablar de si hay o no una exclusión estructural por razones étnicas y cuáles son esas manifestaciones que a mi juicio son peligrosas porque, sobre todo, Hassan, no son necesariamente directas ni flagrantes, muchas veces están en el subtexto o en el contexto. Y hay un tema que me parece muy interesante y muy relevante sobre esto, y lo digo yo desde la experiencia periodística que hemos tenido con esta iniciativa. Contactamos muchas voces, voces desde distintas orillas, por supuesto, y es lo que queremos hacer en este proceso, y muchas de ellas afrodescendientes, negros, personas de distintas etnias, y no es fácil que hablen. No es fácil que hablen muchas veces por... no sé si, y esto es una de las preguntas que me interesa poder abordar a fondo a medida que hagamos estas entrevistas, es
¿Por qué sucede eso? Si es por un temor a ser estigmatizados, si es por un temor a los estereotipos que hay en el país frente a una conversación como esta, si es precisamente porque es tan difícil hablar del tema que uno puede fácilmente señalar con el dedo y criticar y cuestionar y poner puntos sobre la mesa que abran la discusión, porque al final es una conversación. ¿Qué cree usted al respecto? Pues hay dos cosas, y voy a ser como muy, muy directo. Lo primero es que cuando generalmente una persona, cuando un afro, o un indígena, o un latinoamericano, por ejemplo, en Europa, se refiere al racismo, tienden a acusarlo de resentido. A mí me pasó esta semana, o la semana anterior, yo colgué un video en mis redes sociales explicando lo que era el racismo inverso, y me parece importante porque además, insisto, el racismo inverso es una típica acusación de la población mestiza contra los indígenas o contra los afro, a los que se les acusa de ser racistas, de ser resentidos. Entonces explicaba un poco diciendo, el racismo inverso no existe. O sea, no hay racismo por parte de la población afro contra la población mestiza, porque no, la población mestiza, o la población entre comillas blanca, no ha estado sometida al fenómeno de la esclavitud históricamente. La población mestiza no está sometida a la discriminación constante todos los días en un supermercado, en un restaurante, en una discoteca. Y muchas de las reacciones a ese video fueron de personas afro que decían, ahora sí, porque lo está diciendo un mestizo y lo está diciendo un profesor de universidad, ahora sí a él sí le creen, pero cuando nosotros lo decimos, nosotros somos unos resentidos. Entonces yo también creo que hay dos cosas. Lo primero es, y por eso yo empecé esta conversación diciendo, yo no he sido víctima de racismo y no quiero despojar a la gente que ha sido víctima de esa voz, pero creo que en mi rol de profesor, en mi rol de analista, pues no quiero renunciar un poco a ciertas preguntas y aclarar debates que yo creo que hace mucho daño. Pero es interesante, entonces, ahí juega mucho el papel de quién es el validador y quién es el que está llevando el hilo de la conversación y pone los argumentos. Ahora, vayamos a temas puntuales. Mire, recientemente lo que pasó con Vinicius Junior en la Liga de Fútbol en España generó un debate muy grande, muy amplio, donde entraron no solamente los medios, entró la opinión, entró las grandes marcas de deportivas, y eso ha generado pues todo un debate a nivel global de si el fútbol, el racismo está en el fútbol. Entrevistamos incluso al profe Carlos Antonio Vélez y nos decía, evidentemente está ahí, pero es que no solamente es en el fútbol, está en muchísimas cosas. Y está en la sociedad, y está en la política, y está en el arte, y está en la cultura, y está en todas partes. En otro aspecto que me parece muy interesante analizarlo con ustedes, el capítulo de lo que ha pasado con la vicepresidenta Francia Márquez en Colombia. Muchas críticas han llegado a partir de su gestión, de su gira en África, de su manera de llevar de pronto la agenda de gobierno desde la vicepresidencia. ¿Usted siente que ahí hay racismo? Sí, sin duda alguna. Es decir, obviamente como en el fútbol, el racismo que está en la sociedad se termina expresando en casos como el de Dani Alves, o el de Vinicius Junior, o en el de Rodallega, que ahorita veía ahí una imagen de apoyo, y todos son consecuencia, el fútbol, es decir, el fútbol está conectado con lo que pasa afuera. Lo mismo ha pasado con Francia Márquez. Yo, digamos, ahí tengo una postura muy clara, y es que ha faltado mucha lealtad. Así como, por ejemplo, en el caso, a Xavi lo entrevistaron, al entrenador del Barcelona, rival de toda la vida del Real Madrid, hijo de una. No, es que no importa que sea el Madrid. Y si con el racismo no puede haber tolerancia. Mi crítica es que la oposición en Colombia no ha tenido esa altura, incluso muchos medios de comunicación, que utilizando terceras voces, como en el caso de Semana, utilizando la voz de Laje, autorizada, lo que han hecho es reproducir esos estereotipos. Entonces yo no me pongo, obviamente, a que yo en control, la condescendencia es una forma de racismo, pero ese control político no puede hacerse a partir de estereotipos. Y yo creo que ahí ha habido, en el caso de titulares, de informaciones, de cubrimientos, mensajes claramente racistas, y he visto mucha condescendencia, desafortunadamente muy poca crítica de los medios hacia Semana, medios que no han, El Espectador publicó hace una semana una caricatura insultante, la retiró. Eso para mí, uno se puede equivocar, cualquier persona se puede equivocar,
El problema es que cuando los medios no rectifican e insisten, como en el caso de María Andrea Nieto y Semana, publican una cosa y en lugar de rectificar, llamar a la calma, lo que hacen es insistir en lo mismo. Puede ser, y hago la reflexión también, desde los propios medios de comunicación, incluyo a todos los medios de comunicación, puede que nos haga falta, en medio de esta conversación, aprender más sobre etnias, aprender más sobre racismo, aprender más a cómo cubrir unos temas que pueden ser sensibles para ciertas comunidades, para minorías, para etnias, sobre todo en un país como Colombia, porque este fenómeno, esta discusión incluso en Estados Unidos se ha dado. En Estados Unidos hay unos términos, hay unas palabras, hay unos titulares, hay algo que no se utiliza porque evidentemente acarrean una sanción, acarrean inmediatamente una penalización, porque hay un contexto social donde se ha debatido abiertamente el tema del racismo mucho más, de manera más profunda que en América Latina o que en Colombia. ¿Usted qué cree? Sí, nos ha faltado autocrítica, no solamente los medios, Hassan, sino como sociedad. A mí me da risa cuando la gente dice, no, Colombia no es racista. Ahí hay un problema cuando lo negamos. El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo ha dicho. Estados Unidos no es una sociedad todavía post-racial. Todavía el tema de la etnia y de la raza sigue siendo un impedimento para mucha gente en términos de movilidad social y en términos de exclusión. Lo segundo es que sí, efectivamente es un tema que es tabú. Es un tema que no se discute y al ser un tabú lo que se termina es, a mi juicio, difundiendo y reproduciendo con una velocidad impresionante. Y lo tercero es, dentro del ideal democrático no está incluido que Colombia sea una sociedad postracial. En el 91 acordamos que éramos una sociedad pluriétnica, pero yo creo que eso no se ha llevado a la práctica. O sea, en la práctica Colombia sigue siendo un país que se identifica como mestizo, mucha gente se identifica como blanca, se ve a los afro como perezosos, como derrochadores, a los indígenas como un problema, como tenedores, concentradores de la tierra. María Fernanda Cabal constantemente dice cosas muy racistas frente a los indígenas y frente a los afrodescendientes, y uno no ve a la clase política condenarla, salvo al pacto histórico. Entonces ahí me parece que nos ha faltado autocrítica y a los medios muchas veces atajar esos mensajes. Los medios tienen un papel importantísimo, como ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa. Desde el otro lado, quiero citar un ejemplo que veía esta mañana y de pronto usted lo ha visto, porque también el tema del racismo involucra gran parte desconocimiento y gran parte también mezclar peras con manzanas. Esta mañana veía algo que a mí me parece muy interesante y es, hace poco el presidente Gustavo Petro, por ejemplo, estaba trinando sobre un tema que respondió la embajadora de Alemania, cuando el presidente Petro señalaba y habla mucho cuando señala a la oposición de fascista o de nazista. Y esta mañana ponía un ejemplo la embajadora de Alemania y decía, mire, ¿qué ocurrió en 1933? Citando un trino del presidente Petro, decía, mire, es un crimen del que debemos aprender. Los crímenes de los nazis son de tal magnitud que no se debe hacer una comparación a la ligera. Le debemos ese respeto a los millones de víctimas. Se utilizan muchas veces esos términos con ligereza y lo hacen desde los más altos niveles de poder hasta la discusión que entra en las redes sociales. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo creo que hay un doble error. En primer lugar, hay un error de Petro, que habla de que Vox es nazi, que habla de, se refiere a un trino de María Fernanda Cabal diciendo esta es la Alemania del 33. Obviamente ahí hay una hipérbole que no tiene base, no tiene sentido. Y también hay un error de María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal, por ejemplo, dice cosas muy ligeras, como que el nacionalsocialismo es socialista. Eso es muy peligroso porque además le pone a la gente de izquierda en Colombia una carga de estigmatización muy grande. Entonces, en ambos casos, yo creo que se ve una instrumentalización muy riesgosa de lo que pasó antes, durante y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí me parece que, creo que en esto podemos estar de acuerdo, la lección es que nunca más algo así se puede repetir, nunca más puede haber ideologías basadas en la superioridad de un grupo por razones étnicas o religiosas sobre otros. Instrumentalizar eso para controvertir a mí me parece una estrategia discursiva muy riesgosa y que de alguna manera hace apología al odio. ¿Somos conscientes en Colombia de lo que ha significado, digamos, como en otros países,
En Estados Unidos se es muy claro lo que fue la esclavitud. En Estados Unidos se tiene muy claro lo que es la discusión incluso frente a movimientos afro y la lucha que han tenido que dar a través de muchísimos años para acceder cada vez a igualdad de derechos e incluso para llegar a tener un presidente afroamericano como fue Barack Obama en los Estados Unidos. Y eso fue una lucha y una lucha de muchas generaciones y además con un costo elevado en todo sentido. En Colombia hemos entendido lo que es esa lucha histórica y lo que significa realmente cuando tenemos además un porcentaje de la población tan grande y tan importante como es la población afroindígena. ¿Usted qué siente, Mauricio? Yo siento que no porque no los hemos incorporado a la historia. Es decir, recién, no, 91 hacia acá, Colombia se declaró y reconoció precisamente que no era un país de una sola etnia y de un solo grupo. Es decir, ha pasado muy, muy poco tiempo. Estados Unidos está forjado sobre las contradicciones étnicas. Es decir, el momento más crítico de los Estados Unidos en su historia es la guerra de secesión, que ocurre precisamente para liberar a los esclavos. Entonces, en Estados Unidos hay más conciencia porque el momento más crítico, incluso peor que el ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, ocurrió porque un presidente, en este caso Abraham Lincoln, se la jugó por liberar a sus esclavos e implementar reconocer la enmienda 13. De ahí en adelante, Estados Unidos ha sido una lucha constante con el episodio de Rosa Parks, con el movimiento cívico de los 50 y de los 60, con la elección de Barack Obama. Entonces, en términos de conciencia respecto a los racistas que somos, ese es el gran, para mí, la gran tragedia latinoamericana, que a diferencia de las sociedades, en general, cuando usted le pregunta a un europeo, ¿ustedes son racistas? Los europeos dicen, claro que somos racistas, es innegable, y está mal, y lo combatimos. Mi impresión es que algo que nos desfavorece es la negación. Estamos en modo de negación, acá eso no existe, eso es un problema del mundo industrializado, del mundo rico, y eso retrasa cualquier posibilidad de concienciación. Pero además esta discusión no solo está en Colombia, en Europa usted lo plantea muy bien, en Asia también está, en Medio Oriente también está, o sea, esto es un tema global, esto es un tema donde uno dice, focalicémoslo única y exclusivamente frente a unas etnias, frente a otras, sino que se ve en múltiples escenarios, en China hay, en India hay, en Medio Oriente hay. Esto también hace mucha falta pedagogía, ilustrarnos sobre el tema y estudiar esto como un fenómeno global. Sin duda alguna, hay una parte académica y de estudio que uno tiene que conocer. Colombia es un país, bueno, usted lo sabe, Hassan, usted ha trabajado mucho tiempo en medios, en temas internacionales. Usted ha hecho un esfuerzo ahí como por salgamos un poquito y miremos más allá, afuera, pero Colombia es un país muy ensimismado. Si América Latina está ensimismada, Colombia dentro de ese universo está más ensimismada aún. No nos gusta mirar afuera, no nos gusta mirar lo que pasa en el Oriente Medio, en la África subsahariana, no nos gusta ver lo que, salvo de pronto Europa, Asia Central. Entonces, para mí, una de las claves está en ver otros casos, entender que, para mí la clave está en el cosmopolitismo. Sociedades entre más cosmopolitas son mucho menos propensas a las discriminaciones, las apologías del odio están basadas en prejuicios. Y para mí el mejor antídoto para los prejuicios es el cosmopolitismo. Y el cosmopolitismo solo se incentiva viendo más allá y complejizando las culturas. En el caso puntual, yo leí muchos de sus trinos, la verdad, y leí muchas de sus impresiones y sus videos en las redes sociales cuando la vicepresidenta Francia Márquez estuvo en África. Y es una discusión álgida, porque lo que usted define evidentemente está ahí presente. Están los ataques racistas, está muchas veces la falta de argumentación, hay posiciones de todo tipo. Y nunca en Colombia, también hay que decirlo, habíamos tenido una vicepresidenta afro. Y eso inmediatamente resalta un montón de cosas y aflora un montón de cosas en la sociedad. En Estados Unidos ocurrió lo mismo cuando llegó Obama. Cuando llegó Obama, inmediatamente se vivió una sensación y salieron a relucir un montón de cosas, y esta conversación se tuvo que dar en un plano más largo porque era el presidente de los Estados Unidos, un líder mundial,
estuvo 8 años en la presidencia y jamás estuvo ajeno esa discusión racial, incluso desde la supremacía blanca, desde partidos ultraconservadores, desde un discurso político en campaña. ¿Usted cree que en Colombia esta conversación va a seguir? Y por supuesto, si no se toma de una manera coherente, si no se aborda como debe ser, puede ser incluso muy dañina y perjudicial. ¿Usted siente eso? Sí, sin duda alguna. Si no discutimos esto, vamos a tener más episodios como el de la profesora Murillo Mena en Boyacá, salvajemente atacado sus hijos y ella víctima de la discriminación. Entonces, evidentemente, los políticos tienen que empezar a hablar del tema, los políticos tienen que abrirse, y yo creo que aquí también hay que entender que una cosa es la incorrección política y otra cosa es la discriminación. Los políticos pueden ser todo lo incorrectos políticamente que quieran, pero una senadora de la República no puede decirle a una candidata, como pasó con Francia Márquez, una precandidata, que se cambie el nombre porque es una contradicción, porque ella es de una determinada raza y porque ese nombre evoca el pasado colonialista. Eso es inaceptable. Eso, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, hubiese resultado en un escándalo y muy seguramente en una rectificación. Acá tuvimos un embajador en la OEA que dijo que los migrantes venezolanos iban a expandir el castrochavismo. Tenemos una revista, creo yo, en el caso de María Andrea Nieto, no es accidental, es sistemático. Entonces, como no hablamos, como lo ocultamos, me parece que es muy difícil avanzar. Entonces, en la medida en que en la política existan códigos de ética, códigos de lealtad, Barack Obama lo hizo. De hecho, Barack Obama decía, por favor, no metamos el tema de la raza, no lo quiero meter, y trató y efectivamente no pudo, pero mi impresión es que en Estados Unidos hubo un poco más de lealtad, salvo en el ala trumpista, o sea, el ala más radical del Partido Republicano o el Partido del T. Me parece que en Colombia, como no hay tanta conciencia, de golpe los políticos son mucho más irresponsables. Pues este tema tiene muchas aristas y este tema es una discusión que no la vamos a resolver, ni más faltaba, ni pretendemos eso tampoco, porque aquí no estamos haciendo un análisis a dos voces, estamos recogiendo voces. La voz de un académico que tiene su punto de vista y que enriquece la conversación, pero repito, aquí queremos tener muchas conversaciones, con muchas voces, con muchos actores, desde diferentes grupos, etnias, y analizar esto en una coyuntura que nos permita hacer agenda país, que nos permita mirarnos a la cara, aprender, porque lo digo yo también de la misma forma y con la misma honestidad que lo plantea usted, Mauricio, yo también quiero aprender de este tema. Y sé que hay muchas cosas que no las sé. Y creo que la mejor forma es de tener una invitación clara, hablar sobre el racismo. Eso es lo que queremos hacer con Alternativa. No pretendemos con esto sentar una posición. Queremos es abrir una conversación, que vengan muchas voces y que podamos mirarnos, hablar, conversar y sobre todo aprender. Mauricio, los que quieran leer su análisis ya está en la edición impresa de Revista Alternativa, está publicado, lo pueden encontrar, pero también está en digital en el portal de la revista y nos alegra mucho que se haya animado, porque también se necesita coraje para uno sentar posición sobre ese tema, para escribir lo que uno piensa, para decir en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales donde uno recibe ataques permanentes por decir A, B o C, y sobre todo como un tema como este donde puede ser sujeto de discriminación, de estereotipos, de cualquier tipo de cosas. Entonces valoramos mucho eso y bienvenido siempre a esta conversación y a Revista Alternativa, Mauricio, muchas gracias. No, muchas gracias, Hassan, a ustedes por la invitación. Siempre es un placer y qué bueno que haya un periodismo que no le hace el quite a estos temas que aparentemente son un tabú. Así es, y que sigamos enriqueciendo la discusión y aportando muchas voces. Son las 11:31 de la mañana, hablamos con Mauricio Jaramillo Jacir, profesor de la Universidad del Rosario, y la invitación está abierta. La edición impresa ya la encuentran ustedes a partir de este día viernes a nivel nacional. Toda la edición en digital ya está publicada, revistaalternativa.com. Es una conversación y queremos que todos participen. Esta entrevista también estará en las redes sociales y por supuesto también la encontrará en nuestro canal de YouTube de Revista Alternativa, donde puede suscribirse. Nos volvemos a encontrar.